gobierno del estado en cuanto a que ustedes no participaron en las muestras de Hacienda y que los números no son los que son, ¿qué expresión merecen? Mira, efectivamente nosotros no hemos participado directamente con el gobierno saliente, sin embargo, como diputados nos invitó el equipo de transición. Estas cifras que nosotros dimos a conocer son cifras que ha dado el gobierno saliente al equipo de transición del gobierno entrante. Con respecto a lo que se comentó ayer, yo nomás quisiera comentar lo siguiente. En cuanto a las cifras que dio el secretario de los ingresos de septiembre a diciembre, que van a ser de 9.516, lo cual es correcto. Lo que no dice él es el gasto comprometido que se tiene de septiembre a diciembre, que son de aproximadamente 2.600 millones de pesos. Entonces, una cosa sí son los ingresos que va a haber de septiembre a diciembre, pero otra cosa también hay que ver el gasto comprometido de septiembre a diciembre. También comentar que para dejarnos de un debate y una polémica de números, se va a solicitar a la Auditoría Superior del Estado pues que mande al Congreso las cifras actualizadas, no solamente de la deuda, sino también de las obligaciones. Porque ayer en la rueda de prensa nomás habló de la deuda, que está clasificada, como bien se dice, en la Ley de Disciplina Financiera. Sin embargo, todas las obligaciones a proveedores, a contratistas en obras de proceso, y sobre todo el tema de las participaciones que hay que reintegrar a la Federación, no porque no estén clasificadas como deuda pública de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, no dejan de ser una obligación de pago y una presión presupuestal. Diputado, ¿habrá alguna posibilidad por parte de los diputados de la legislatura pasada al haber aprobado No, no, yo no lo veo así. Lo que necesitamos nosotros es adecuar las leyes y las normas en cuanto a tener una mejor ley de presupuesto y planeación presupuestal, una mejor ley en el control y lineamientos y normativas y reglamentos para un mayor control del gasto. Quiero decir que en el tema de manejo presupuestal en el estado de Chihuahua, que no es de este gobierno, lo venimos arrastrando de muchísimos sexenios anteriores, no le hemos metido mano a la normatividad. Estamos años luz con respecto a la normatividad federal en cuanto al cumplimiento de la planeación presupuestal, de los programas operativos anuales, el gasto, el control del gasto y sobre todo regular muchísimo los subejercicios y sobre todo los presupuestos deficitarios. ¿Tiene información sobre el supuesto amparo que está tramitando el secretario de Hacienda? No tengo conocimiento. No tengo. Diputado, usted forma parte del equipo de transición. Bueno, en el tema de las finanzas, denunciaron ciertos desvíos de recursos por parte de la administración, una administración que deja la crisis financiera. ¿Usted ofrecería también participar de darse una investigación contra el gobernador saliente Javier Corral, aportar pruebas? Bueno, primero precisar, nosotros no denunciamos desvíos. Nosotros lo que hicimos fue una exposición de la situación de las finanzas públicas en cuanto a la deuda pública que realmente tiene el gobierno del estado. ¿Desvía recursos del fondo carretero para gasto corriente si es desvío, diputado, o no? Mira, nosotros no lo... No, ¿ustedes no mencionaron lo, eso? No, nosotros lo que comentamos es que se tomaron 800 millones de pesos del fondo carretero, de los tenedores del fondo de reserva, del fondo carretero, se tomaron y se utilizaron para el gasto, para otros gastos, pero... ¿Es desvío, diputado? Ese no, habría que analizarlo, yo no lo veo como un desvío porque al final fue autorizado. Lo que nosotros estamos aquí señalando es que ese compromiso se va a tener que pagar en el 2022. Nunca señalamos un desvío. Al final se tomaron 800 millones del fondo carretero autorizados por los tenedores de los fondos, de los bonos, ¿sí? Y ese dinero se ingresó al presupuesto del estado y se va a tener que pagar en el 2022, pero nunca hemos dicho que sea un desvío. Eso lo tendrán que analizar las instancias fiscalizadoras.